Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva edición de Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Escuela de Arte informa que desde el lunes 23 de febrero hasta el jueves 12 de marzo inclusive, se encuentra abierta la inscripción a la formación básica de música de acuerdo al cronograma propuesto por la Escuela de Enseñanza Artística e Idiomas de la localidad de Ayacucho. Sí, a partir del lunes 23 de febrero hasta el día jueves 12 de marzo se encuentra abierta la inscripción para lo que es la formación básica de música. Esta formación básica consta de tres niveles. El primer nivel se cursa totalmente aquí en la Escuela de Arte y está a cargo el profesor Matías Larrea. En este primer nivel se cursan dos espacios curriculares, que es lenguaje musical e instrumento. En el caso de instrumento, lo que se estudia es el instrumento guitarra. En el segundo nivel ya se van incorporando dos espacios curriculares más, y en el tercer nivel, además del lenguaje e instrumento, son cuatro espacios curriculares. Todo eso se los explicamos aquí en la Escuela de Arte a los interesados. Apuntamos a los jóvenes que están terminando el secundario y también a los adultos que estén interesados en conocer este tipo de lenguaje. No hay límite de edad, sí hay hay una base que es a partir de los 15 años. No hay edad. Cualquier persona adulta que quiera hacer esta formación básica lo puede hacer aquí en la Escuela de Arte. Con respecto al segundo nivel y tercer nivel, lo que es lenguaje e instrumentos siempre se cursa en la Escuela de Arte. Esos dos espacios durante los tres niveles se cursan íntegramente en la Escuela de Arte. Este profesor, Matías Larrea, es egresado de la Escuela de Enseñanza Artística e Idiomas de la localidad de Ayacucho y de la cual nosotros funcionamos como anexo. Entonces, él es el profesor designado para que dé estos dos espacios curriculares en los tres niveles. Y luego, lo que se ha hecho en años anteriores, por ejemplo, en apreciación en canto coral, el profesor Sebastián Fernández Serri, que también es profesor de la Escuela de Ayacucho, es el que, a través del ensamble, que es un taller que se dicta aquí en la escuela, este taller también sirve para lo que es la formación básica. Y ya en el tercer nivel se incorporan otros dos espacios que desde la Secretaría de Cultura siempre se ha dispuesto una movilidad, como para que ellos tengan continuidad y puedan terminar este tipo de estudios. Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor.
proyectos se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Gracias.
¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El FOBA consta de tres niveles, de los cuales el primero de ellos se cursa íntegramente en nuestra localidad y estará a cargo del profesor Matías Larrea. Los jóvenes y adultos interesados en iniciar sus estudios superiores de música pueden acercarse a la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano en horario de 8 a 12 horas para inscribirse en la FOBA Formación Básica. La formación básica de música se encuentra en Maipú y se dicta aquí en la Escuela de Arte a partir del año 2010. A partir de ese año y hasta el momento hemos tenido continuidad por los interesados, ¿no es cierto? Por la gente que viene y que inicia este tipo de estudios. La posibilidad que tienen los jóvenes es que mientras están haciendo el estudio secundario en Maipú, pueden hacer esta formación básica, una parte de ella, aquí en Maipú también, y no tienen que hacerla una vez que terminan el secundario. Así que es una manera de ir ganando tiempo en este tipo de estudios superiores. Siempre decimos que no todos van a ser profesores de música, pero es una posibilidad de abrir desde otro lugar esta experiencia con este lenguaje musical, este lenguaje artístico que es la música. Los jóvenes o adultos que quieran inscribirse pueden hacerlo aquí en la Escuela de Arte en el horario de mañana a partir de las 8 hasta las 12. O pueden comunicarse al 421-600, que es el teléfono de aquí de la escuela. También hay una página en Facebook de la escuela, por si alguien quiere evacuar alguna duda. Y bueno, estamos para atenderlos, explicarles de qué se trata,
Es una posibilidad que ya hace varios años que se le ofrece a la comunidad y es importante que se conozca. La documentación que se requiere para anotarse es fotocopias de las dos primeras hojas del documento, un certificado de buena salud y el certificado de la constancia de estudio o la fotocopia del título si ya ha egresado, o la constancia de estudio en el caso de que estén cursando el secundario. En principio eso, lo que completamos aquí en la escuela es una planilla de inscripción y una vez terminado la fecha, que sería el 12 de marzo, se lleva todo a Ayacucho y bueno, ahí las clases siempre se comienzan aquí, en Maipú, en la escuela, y los horarios y los días siempre se coordinan con el grupo inscripto y el profesor, en este caso Matías, que es el que coordina esta formación básica. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.